Economía y Finanzas del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Pendidos de un hilo, con el temor de que ganen en Estados Unidos de Norteamérica cualquiera de los dos candidatos, en la percepción económica financiera mexicana, ¿qué representan las elecciones en este país del norte? Bueno, pues representan simplemente, y lo han hecho en los últimos al menos 20 años, pues la probabilidad de que los beneficios, por ejemplo, del libre comercio, en el conjunto de empresas tanto nacionales como internacionales, pues siga progresando en términos de balanza comercial. Nada más para que tengas una idea, el superávit comercial que tenemos con Estados Unidos es de 122 mil millones de dólares, que me parece que no son nada despreciables como para que podamos preocuparnos de que eventualmente un triunfo de Clinton pudiera dar marcha atrás con algunas de las revisiones de cláusulas de libre comercio en materia, por ejemplo, de industria de manufacturas, como incluso se ha atrevido a amenazar a la propia Ford Motor Company en gravarle con impuestos sus ganancias en el exterior. Esto muchas veces los ciudadanos de a pie no lo percibimos en su justa dimensión. ¿De qué manera nos impacta en el bolsillo de forma inmediata, directa, el que gane Hillary Clinton o gane Donald Trump? Bueno, nos afecta en estos bandazos que hemos visto en estas últimas semanas, en donde, por ejemplo, después del primer debate se llegó a 20 pesos con 15 centavos, o bien hoy abajo de los 18 pesos 45 centavos. Entonces son bandazos que da, péndulos que da el tipo de cambio, por ejemplo, y que nos afecta a nuestro bolsillo y a las personas. Sí, en las compras directas que vamos a hacer, ¿no? Porque la mayoría de los artículos se importan de diferentes países del mundo. Me cuesta un poco de trabajo, y a muchísimos de quienes estamos escuchando nos cuesta un poco de trabajo entender por qué este deslizamiento del peso dólar ante situaciones políticas. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es que influye estas acciones que se toman en Estados Unidos de Norteamérica aquí en nuestro país? Bueno, pues porque el tipo de cambio es un activo. O sea, al final de cuentas los dólares o los euros o los yens son activos en los cuales se puede invertir a una tasa de rendimiento, o bien pueden ser un refugio ese activo ante la pérdida de valor de otro activo. Entonces el peso también como un activo financiero se deprecia por la amenaza que pudiera haber en, por ejemplo, en que hubiera menos flujo de divisas enviadas de mexicanos hacia nuestro país, y eso obviamente provocaría un desabasto de divisas en el mercado y lo encarecería. Y también simplemente la insinuación de confiscar parte también del comercio exterior. Esto significaría, y esa es justamente la especulación, adelantarse a los hechos aún no contundentes, no consumados, y por eso se especula comprando dólares para después venderlos en momentos en los cuales el premio que se obtenga porque en pesos se busque recuperar esos dólares. Y entonces, bueno, pues son simplemente adelantarse a hechos incluso no consumados, pero esa capacidad de especulación pues solamente la tienen de verdad grandes capitales, no pequeños capitales como puede ser mi cartera en este momento o la de Eduardo Ramos Fuster. Sí, comprar un dolarito o cinco dolaritos no nos ayuda ni nos beneficia en gran cosa. En pocas palabras, palabras llanas, lo que nos está diciendo es que la desconfianza, el miedo a lo que pudiera suceder en caso de que llegara Donald Trump o Hillary Clinton, hacen que recurran a la moneda fuerte que viene siendo el dólar en el mundo, refugiarse en evitar la pérdida del poder adquisitivo. Así es, y sobre todo también en cualquier cosa que esté denominado en dólares, por ejemplo, como es el oro, o como son otros activos en el mercado, como son los bonos norteamericanos, etcétera. Cualquier activo denominado en dólares se convierte en ese activo de refugio ante el miedo, la amenaza de que el valor de una moneda como la nuestra pues se debilite ante hechos, repito, no consumados, pero que amenazarían con convertirse
en obviamente en acontecimientos reales. Y estamos prácticamente a una hora de que se cierren las casillas electorales en el vecino del norte. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cuál sería lo deseable para nuestro país, México, en cuanto a la economía y las finanzas? Bueno, mira, pues lo deseable es que el menos peligroso de los dos gane. Yo no me la creo toda de que la señora Clinton necesariamente sea así como para celebrarlo. También tiene, desde luego, su línea de cuestionamiento la señora Clinton en cuanto a su política exterior, por ejemplo, aunque ha prometido dentro de los 100 primeros días presentar un programa de migración. Pero bueno, creo que el momento pues daría para decir que el menos mal de los males sería que los demócratas renovaran nuevamente en el poder, porque de otra forma, bueno, pues entonces sí tendríamos el día de mañana acontecimientos ahora sí verdaderamente catastróficos. Sí, se dice que en Estados Unidos nada más michoacanos hay 1,500,000, ¿no? De entradita, y que 27.3 millones de latinos están sufragando su voto en este momento en Estados Unidos. Imagínate que tuvieran que regresar a México todos esos 11 millones de migrantes que tenemos. ¿Qué capacidad tendría nuestro país para ofrecerles oportunidades de trabajo? No, ninguna. Justamente ese es el voto del miedo, el que hará salir a 53% de los, obviamente, votos que no se emitieron en la pasada elección por parte de migrantes, sobre todo latinos. Entonces la abstención hoy se convierte en miedo para salir y votar, y que en un momento determinado esa política de migración pues de verdad fóbica de parte de Trump pues no se convierte en realidad al deportarlos al país. Estados Unidos de Norteamérica se ha distinguido por tener aliados, intereses. Por supuesto, México le representa un interés a lo largo de toda la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Yo pienso en lo particular que Estados Unidos va a seguir manteniendo su política de intereses con respecto a nuestro país. ¿Realmente el que llegue Donald Trump o Hillary Clinton beneficiará a nuestro país? Mira, además es algo que también no se ha dicho. La parte más conservadora de los republicanos son pro libre comercio, son pro migración. Lo que ocurre es que el señor Trump se hizo dueño de un discurso de enojo, de incendiario, de parte de aquellos republicanos más radicales. Y por otra parte, en los mismos demócratas, que son un poquito más tirados hacia la izquierda, son neoproteccionistas, están en contra del libre comercio, porque buscan proteger los puestos de trabajo de norteamericanos. Entonces, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, no tendríamos motivo para sobrealegrarnos si los demócratas ganan. Bien, así como nos los planteas, por supuesto que en caso de ganar cualquiera de los dos, diríamos que con una no nos iría tan mal y con el otro nos podría ir muchísimo más mal, ¿no? Ojalá que las condiciones y la selección que se dé en Estados Unidos de Norteamérica no nos impacte tan fuerte como para crear una debacle en el sistema económico mexicano. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio, como de costumbre, que nos abras y nos des un poco de luz con todo lo que está sucediendo. Como siempre, y felicidades. Muchísimas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Así está el panorama para que lo vayamos revisando. ¿Qué le parece que nos vamos a breves delegacionales? Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc rescatará un tercio de la calle Hamburgo en lo que resta del año. El tramo que será intervenido va de Berlín a Avenida de los Insurgentes, espacio que será rescatado con un presupuesto de 200.